Hola, esto es Enlazados, un espacio donde hablamos de relaciones porque entendemos que en este aspecto todos necesitamos ayuda. Unión Radio presenta Enlazados, un programa dirigido por Angélica Díaz de Vera, bajo la cobertura del Ministerio Miami Crown of Life. Un segmento de opinión y reflexión dirigido a las familias hispanas. Mantente en contacto a través de sus redes sociales, Miami Crown of Life, en Facebook e Instagram. Comenzamos. Queremos bendecir a todos los que nos siguen. Quiero contarles que la producción de Enlazados está trabajando en algo especial. Pudieran pensar que estamos como calladitos, pero pueden estar seguros de que estamos trabajando. Cuando fuere tiempo, podremos compartir lo que el Señor nos ha encomendado. Naturalmente, la mayoría de nosotros, cuando escuchamos la palabra bendición, salta de nuestro corazón un automático amén, abrazando con esa palabra todo lo bueno que puede ser transferido en esa bendición. Bendición es a la vida lo que es maldición a la muerte. Y en este aspecto me quiero quedar. Ya se ven los jardines decorados, las puertas y ventanas listas para festejar. Pero a diferencia del concepto natural que tenemos de fiesta, en esta decoración no cuelgan globos, sino calaveras. Y lo más colorido que se ve son las puertas con huellas de sangre, como de alguien a quien no le alcanzó la vida para abrir su casa justo a tiempo. Es cultural en este país ver toda la logística social que se despliega para esto. Pero responsablemente les debo decir, a mi familia, a mis amigos, no porque todos lo hagan significa que está bien o que es bueno. ¿Saben que en la inocente fiesta de brujas que puedan recrear en sus casas, patios y jardines, están abriendo suficiente espacio como para que espíritus de temor y de muerte se queden a vivir en la vida de sus hijos? En la divertida y alocada decoración de fantasmas colgantes, estarán abriendo lugar para que se queden colgados espíritus de tormento que luego no se querrán ir. Pareciera como drástico, pero es real. ¿Cuántos rostros lindos bañados de sangre estos días, simulando heridas mortales, mirándose en el espejo mientras se preguntan qué bonita se me ve la muerte en la cara o en la cara de los míos? No es broma, es peligro. Y la mayoría de nosotros lo sabe, pero tristemente lo aceptan. Halloween es jugar a estar muerto, y esos no son juegos. Efesios 5, a partir del verso 11, dice: no participen de las actividades que pertenecen al mundo de las tinieblas, más bien desenmascárenlas, pues hasta vergüenza da decir lo que se hace en ellas. Pero todo lo que se desenmascara por la luz queda al descubierto, y lo que queda al descubierto se convierte a su vez en luz. Por eso se dice: despierta tú que duermes y levántate de la muerte para que te alumbre Cristo. Tal vez nada podemos hacer por el vecino o por el que vive al otro lado, por el ajeno o por el extraño. El punto no es ir a quitarle la telaraña de la puerta. El punto es no darle lugar a esta entidad en nuestra familia y en nuestro corazón. Quizás no podremos hacer mucho por los de afuera, pero nuestra responsabilidad son los de adentro. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué relación entre la muerte y la vida? ¿Cómo esperan entonces ser bendecidos mientras participan de algo que produce maldición? Para que los que piensan que el Halloween es solo la temporada de fin de verano o es un simple cartel de toma tu disfraz de Halloween y les parece divertido, no participen de ello. No pongan sus nombres en la lista. No es cuestión de truco, no es una travesura. Es un telón oscuro de una supuesta fantasía que esconde detrás de sí las sombras de la muerte. Seguramente podrás conseguir un sexy atuendo que te haga acallar la voz que te advierte de lo malo dentro de ti. O tal vez mirar de vez en cuando lo que no se mira con frecuencia sea suficiente motivación para participar de algo que no está bien. Será mirar, será probar, será tocar lo prohibido. Solo por una noche, solo por un ratito. Los deseos están envueltos en una caja de regalo, pero esta vez se ven en una calabaza, preparada para alojar a un muerto.
a quien tú invitas solo por una noche, pero su plan será quedarse la vida entera. Luego se oye decir, ¿de dónde vino este problema? ¿Cómo surgieron esas ideas? ¿De dónde salieron tus miedos? ¿Cuándo llegaron esas voces? ¿Cada cuánto tiempo viene el que te visita? O si no, en otras palabras dicen, es un ataque de pánico, o esto es ansiedad, es depresión, es paranoia. No quiero infundir temor. Ya hay bastante terror esparcido cada noche. Hay lámparas encendidas que alumbran en medio de la oscuridad. Familia, levántate para alumbrar. No te permitas ser entenebrecido. La luz de los entendidos es para avanzar. No solo en medio de una temporada, sino cada vez y todo el tiempo. Amo a mucha gente que veo entre sus velos negros y disfraces rotos, abrazados por calaveras. Pero sigo orando por ellos, para que los velos se caigan y sean revestidos, abrazados por aquel que resucitó de los muertos, cuyo nombre es Cristo. Unión Radio presentó Enlazado, Enlazado, un programa producido y dirigido por Miami Crown of Life. Te invitamos hasta nuestro siguiente encuentro.